Després de 3 hores de reunió i amb els periodistes esperant a la porta, Govern, Generalitat i Ajuntament de València van decidir a nit insuflar oxigen al Consorci València 2007 amb 6 milions d'euros i així mantindre viva la dàrsena de la Copa de l'Amèrica. Estes són les imatges de la reunió, una trobada gelada per les contínues tensions entre Ajuntament i Govern per la Copa de l'Amèrica. Finalment, totes les administracions representades mostraren el seu suport per a que l'esdeveniment esportiu no sols torni a realitzar-se a València, sinó que la ciutat es convertisca en seu continuada de la competició. Una decisió final que depèn de com es resolga el litigi judicial entre l'Oracle i la Lingui. Que desde el Ministerio de Economía y Hacienda, desde el Gobierno de España, se va a facilitar a estos equipos la posibilidad de que continúen en Valencia con todos los beneficios que tienen en este momento, tanto los beneficios fiscales como lo que se refiere a sus visados o a su cobertura por parte de la Seguridad Social. La Administración General del Estado, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana siguen trabajando día a día para que se vuelva a celebrar en estas aguas la mejor Copa América de la historia. La anterior lo fue y la próxima lo será, y estamos trabajando para que lo sea en las aguas de Valencia. Valencia está preparada, la ilusión de las tres administraciones es absoluta y evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando para hacer posible esa America's Cup, que no, lo que no está en duda es que sea Valencia. Tanto la Copa América será en Valencia. Pues lo que queremos es que la ciudad de Valencia sepa que puede contar con el máximo apoyo del Gobierno de España en todo aquello que sea necesario para que la siguiente Copa de América, Copa América, no solo se celebre en Valencia, sino que además sea un extraordinario éxito.